Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Llegamos a San Ignacio de Velasco. En todo caso, volvimos. Después de que ya estuvimos antes por acá, ustedes lo saben, por aquí les voy a dejar una tarjetita para que vean la anterior vez que estuve aquí en el pueblo, pero fue un día normal, un día tranquilo. Hoy, fíjense, es un día de fiesta. Se vienen días de muchas fiestas aquí en San Ignacio de Velasco. Es su semana, bueno, el fin de semana, este domingo, es su fiesta aniversario. Y se vienen varios días bien moviditos aquí en el pueblo de San Ignacio de Velasco. Amigos, los invito a que me acompañen en este video. Vamos a conocer todo el movimiento que va a haber aquí en el pueblo. Porque obviamente, como ya les dije antes, San Ignacio de Velasco está de aniversario. No olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita de las notificaciones y prepárense porque vamos a tener un programa realmente espectacular con la fiesta de San Ignacio de Velasco.
Este trabajo se lo denomina como talabartería. Este trabajo es extenso, ¿no? Se puede hacer, como decir, las abarcas, las fundas para machete, cortar plumas, diversas, ¿no? Diversas cosas que se pueden trabajar en cuero. Ahorita estamos presentando esto. Ya poco tenemos lo que hemos hecho. Por eso no le estoy mostrando variedad, pero es un artículo, es un producto de calidad. Porque la verdad es que usted compra una cosa de esta y le va a durar por mucho tiempo. Y de calidad. La materia prima que se ocupa es el cuero de vaca. Esa es la materia prima con que se trabaja todos estos trabajos. Muchas felicidades a todo el pueblo imaciano. Y bueno, pues que esta fiesta se la pase con alegría y con mucha devoción, ¿no? Sobre todo al Santo San Ignacio. Invitar a todos los pozocas visitantes que nos visiten, que San Ignacio lo va a acoger con mucha alegría y les irá a dar ganas de volver muy seguido a San Ignacio de Brasil. Decirle a la gente que estamos acá en San Ignacio vendiendo nuestra diversidad de artesanía en conjunto con mis compañeras que están en todo este sector, usándose chiquito con una diversidad de artesanía como el tejido en telar que tenemos y las camisas elaboradas en tocuyo con pintura y tejido en telar también. Ahora en cuestión de pintura también tenemos los sombreros
encantado. Y la billutería, que también es parte de, la, de los accesorios de las mujeres. Ahí en semilla, en tejido estelar. Y tenemos también las semillas de las plantas, de los árboles, de jacarandá. Así sucesivamente tenemos billutería en semilla, manilla. Entonces estamos aquí para brindarle festividad a San Ignacio de Velasco. Todo es a mano, elaborado, el tejido en telar es a mano, la pintura es a mano. Entonces es una, un trabajo bien elaborado por las manos gitanas. Felicidades, San Ignacio. Llegó la noche de la serenata. Hoy es la fiesta grande, la serenata de San Ignacio de Velasco, y está todos los preparativos, están trabajando, están poniéndolo todo a punto, porque esta noche no tiene fin. Esta noche amanece con la fiesta aquí en el pueblo, en San Ignacio de Velasco. Thank you.
Bien amigos, de esa manera llegamos al final. Este fue nuestro paso por San Ignacio de Velasco en su aniversario. Una fecha importantísima para todos los ignacianos porque botaron la casa por la ventana. Definitivamente la pasamos bastante bien. Conocimos muchas amistades en este lugar y estamos felices de haber podido disfrutar con los ignacianos de su fecha aniversario. Amigos, en este lugar hubo de todo, hubo desfiles de moda, hubo feria del masaco, estuvieron los artesanos, hubo música al vivo, la verdad que se la pasó bastante bien, incluso hubo churrasco para todo el pueblo, fueron 30 reses, fue un festejo realmente espectacular ver a esos ignacianos con un sentido de pertenencia con su pueblo, gritar a voz en pecho, ¡viva San Ignacio! Realmente lindo porque esto estaba repleto de gente de todos lados. Muchos brasileros, muchos cruceños, lleno de todos los ignacianos de las distintas comunidades. Definitivamente fue una fiesta muy linda, una fiesta espectacular. Amigos, con eso cerramos esta fiesta, pero nosotros continuamos de fiesta porque vamos a irnos aproximadamente 50 kilómetros para ir a conocer Santa Ana de Velasco, que también está de fiesta. Así que nos vamos a Santa Ana para continuar con la fiesta que hay aquí en toda esta zona chiquitana. Una fiesta muy tradicional, se dice que es allá. Así que vamos a ir a ver la diferencia de las fiestas Santa Ana de Velasco, comunidad de San Ignacio de Velasco. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que sean notificados cada que nosotros subimos un nuevo video aquí al canal. Amigos, nos vamos despidiendo y nos vemos en Santa Ana de Velasco.